El analista económico Salvador Di Stéfano dando una charla, invitado por todos, por las varillas aquí hoy en la sociedad italiana, y se habló de muchos temas, ¿no? Sobre todo una manera de muy buena llegada con la gente, que yo creo que más o menos una horita hablando, ¿no? Sí, un poquito más. Explicándonos a todos de política y de economía y de la vinculación que tiene esta, y más en este año tan especial, que lo que se nos viene para el año 2016. Salvador, de todo lo que usted ha visto en este último tiempo, ¿hay algo que lo ha sorprendido? Mira, a mí lo que más me sorprende es que la gente no tenga una visualización del cambio demográfico que tiene la Argentina. Hoy en la Argentina el 50% de la población tiene menos de 30 años. Han cambiado todos los gustos y costumbres a la hora de salir, a la hora de llevar la vida. La adolescencia termina más tarde, la gente se casa más tarde, un 35% de las mujeres tiene su primer hijo después de los 35 años, se desarrolla más profesionalmente. La familia argentina tiene hijos promedio 1,9 en total, ya sea de escaso recurso o de alto recurso. El 60% de la población vive en viviendas pequeñas. El 20% de la población son hogares unipersonales de una sola persona. Entonces, me parece que hay un cambio brutal. Hay toda una dirigencia política vieja que está, pasando al olvido, que está terminando un ciclo político en la Argentina con gente muy vieja, en Santa Fe, en Córdoba, en la Argentina. Y me parece que viene toda una generación avanzando, que es la generación de los 30, los 40, que viene muy bien. Y cuando digo una generación política avanzando, no me refiero solo a la Cámpora. En el PRO hay muchos jóvenes, en el Partido Justicialista hay muchos jóvenes, hay muchos jóvenes radicales. Está Lustó, está Massa, está María Eugenia Vidal. Está la Michetti, está Alfonso Prat-Gay. Entonces me parece que hay todo un cambio de generación en la Argentina que viene muy fuerte, y eso va a cambiar a la política, a la economía, a los negocios, y que nos va a cambiar a nosotros nuestro estado de ánimo y nuestros gustos. ¿A usted por qué le parece que la presencia de gente más joven, estamos hablando más o menos un promedio de unos 40 años, ¿no? Es mejor para la política? Porque yo creo que los demás de 50 estamos quemados. Es toda una generación que cree que todo está mal, que todo va a perder, que la Argentina es la misma de siempre. Y yo creo que necesitamos una generación de tipos que tengan un sueño, tengan una esperanza, que sepan que sin futuro no hay presente, y que la mirada tiene que estar más en el largo plazo. Me parece que hoy los chicos
son más racionales, tienen mejor onda, digamos, no son tan retorcidos a la hora de hablar con otra persona o pensar que piensa el otro de él, o hasta en la vestimenta son más desfachatados. O sea, me parece que estamos en un nuevo ciclo. Por supuesto que eso va a generar un cambio político y va a generar un cambio económico. Hoy no podemos mentir más ninguno de nosotros. Está el celular, está el video. En verdad nadie puede mentir porque rápidamente te toma una cámara, te toma una foto, te toma una declaración radial, te ven en otros lugares. La democratización de los contenidos es toda una revolución. ¿Vos tenés televisor en tu casa? Tenemos varios, sí. Bueno, no tenés televisor en tu casa. ¿Qué tengo? Monitores. Monitores, sí. Con esos monitores vos podés ver, mirá cómo se ríe tu hijo, tenés los monitores, podés ver YouTube, podés enganchar Netflix, ahora sí. Podés tener un canal con tanto, un cable con muchísimos canales. Uh-huh. Por ejemplo, vos, digamos, debes estar cercana a mi edad. En nuestra edad, ¿cuántos canales de dibujito veíamos? Veíamos dos. Sí, dos dibujitos en el día, no había canales de dibujito. No, teníamos los pitufos, no sé. Pero vos veías la serie, no tenías un canal de dibujito. Hoy los chicos tienen cinco canales de dibujito, pueden optar por cinco opciones diferentes. Nosotros tenemos 360 opciones. Y en cada rubro, película, fútbol, historia... digamos, esta es una sociedad tremendamente democrática, tremendamente distinta, la cabeza se nos abre, tenemos un celular, yo tengo este celular, mi señora sabe que yo estoy acá hasta ahora porque esto está conectado, yo sé dónde está ella, se terminó toda la mentira y que estamos condenados a decirnos la verdad cara a cara a todos. Entonces es otra sociedad distinta, eso va a generar toda una revolución en lo económico y todos vamos a tener la posibilidad de ser más creativos. O sea, yo estoy acá porque ahí tengo una página en internet que se llama www.salvadordistefano.com.ar que la gente accede gratis, me ve, me lee y después me contrata. Si no, ¿cómo hace la gente para conocerme? Entonces, la tecnología fue una revolución en mi vida y puede ser una revolución en la tuya y en la de él, donde, digamos, Norteamérica por ahí hace un buen video y lo leen, ven 5 millones de personas y pasa la fama. O sea, hoy cualquiera está cerca de la fama. Yo creo que es así. Creo también que la gente... Hay distintos tipos de informaciones que las analiza, pero sin darle el tiempo relevante que por ahí tienen que tener. Y entre ellos tiene que ver también estas posibles candidaturas o las candidaturas a las elecciones. El caso de Zanini, como candidato a vicepresidente, ha sorprendido más de uno y sobre todo a más de una persona le ha puesto nuevamente un nombre que ni lo tenía en mente que podía llegar a ser. ¿Cómo se analiza esto? Mira, Zanini es un candidato a vicepresidente. Si yo miro la historia de los vicepresidentes argentinos, nunca fueron gravitantes en la historia política argentina. Así que yo no le doy ningún significado a Zanini. Yo sí le doy significado a que hace unos meses atrás Scioli no iba a ser candidato, a Scioli lo iba a derrotar Cristina con Randazzo y el hijo, y hoy resulta que Scioli, el único candidato, Randazzo lo bajaron. Zanini, que estaba para ser presidente de la Corte, ahora es segundo de Scioli. ¿Sabés qué es ser segundo? ¿Vos sabés lo que es ser segundo? Es ser el primero de los perdedores. Bueno, nosotros planteamos desde nuestro espacio la posibilidad de hacer un evento para... El objetivo fue juntar fondos para la campaña, así que desde ese lugar la idea de armar una cena y con, digamos, también generar que sea algún espacio de discusión, que nos quede algo interesante y positivo, no solamente para los que hicieron el aporte, sino para abrirlo a la comunidad, a una parte que nos interesó que esté, dirigentes de instituciones, dirigentes de clubes, instituciones intermedias, colegios. La verdad que nos sentimos muy contentos por el acompañamiento, no solo del empresariado, los comerciantes, gente común que quiso aportar y trabajar, sino también el espectro de dirigentes de las varillas que participó en una jornada que no solamente era una cena y una conferencia, muy interesante por cierto, sino también generar un espacio de reflexión y discusión acerca de lo que viene en Argentina. Estamos en un año bisagra, porque es un año de elecciones en la Argentina, en la provincia y también en nuestra ciudad. Así que nosotros como espacio político nos involucramos de lleno en esa discusión, invitamos a la gente,
lo invitamos a pensar, a ver cuáles son los posibles acontecimientos que se pueden presentar en materia económica y política a partir de este año, y bueno, estar preparados y entender que el cambio lo tenemos que plantear nosotros. Los verdaderos motores del cambio es cada uno de nosotros a través de nuestras propuestas y de nuestro trabajo. Salvador, y Estefano planteaba el hecho de que estábamos ya entrando en un nuevo paradigma, ¿no? Ya cambiaron las relaciones entre las personas a la hora de decir irse a vivir solo, la forma como la gente está viviendo, los nuevos consumos, los nuevos vínculos entre las comunidades. ¿Vos estás viendo ese cambio en las varillas? Totalmente. Uno percibe los cambios en las modas, en los gustos, en las preferencias, en los hábitos, y también hay una revolución de conceptos, de ideas. Creo que tenemos que estar y entender lo que nos va pasando, porque esto es muy dinámico, muy rápido, y tenemos que entre todos tratar de resolver e ir viendo cómo se van a producir los acontecimientos y de qué manera abordamos los problemas que hay, cuáles son las soluciones. Quizás lo que en algún momento fue una herramienta para resolver un problema hace años atrás, hoy ya no lo es, porque ha cambiado muchísimo todo esto que plantea, hay una revolución de paradigmas. En lo mismo nosotros en materia política, creo que ya hay un hecho importante, más allá de que cada uno tenga una pertenencia, una ideología, un pensamiento, de la cual uno nunca va a dejar de pertenecer o renegar, sino que creo que uno está formado de una manera, debemos entender los dirigentes que la gente ha cambiado también en muchas cosas. La pertenencia a un partido político cuando sus dirigentes no entienden que las cosas cambiaron, ya no tiene más pertenencia. Entonces nosotros vimos que había discusiones sin sentido, postergadas, y el hecho de plantear un espacio político nuevo, de todos por las varillas, donde se plantee la apertura, la discusión sana, el aporte de quienes tienen y ven las cosas o cosas interesantes para la ciudad, debe ser una alternativa. Debemos generar espacios nuevos para gente que se suma. Cuando hablamos de que hay cada vez más jóvenes que votan y que participan en la vida económica y política de una ciudad, es porque debemos entender que los dirigentes debemos adaptarnos para esos procesos. Los jóvenes ya no tienen la idea de que lo va a llevar a alguien con un voto porque pertenece a un partido o una ideología. Debemos ser más profundos y debemos trabajar sobre procesos, sobre plataformas, sobre propuestas. Así que creo que esto no es un tema que se pueda abordar solo, hay que abordarlo con equipos, hay que involucrar a instituciones, a empresarios, a los medios de comunicación, porque entre todos vamos a entender lo que nos pasa. El fenómeno de la inseguridad es complejo, porque tiene aristas que ya superan la propia seguridad en sí, sino que es un fenómeno social. Entonces debemos trabajar sobre propuestas mucho más complejas. Todo eso nos invita a pensar. Esta noche nosotros humildemente dimos un puntapié, hicimos un evento para recaudar fondos, pero también quisimos llevarnos algo de acá, que es necesario generar un espacio de discusión, hay que reflexionar, debemos pensar como dirigentes. Si queremos asumir una responsabilidad, Las Varillas es una ciudad interesante, inquietante, que demanda que sus dirigentes se pongan a trabajar en conjunto. Nosotros planteamos que ya no podemos más gobernar una ciudad desde la falta de consenso, de diálogo, y sin pensar cómo está conformada y estructurada nuestra sociedad. Esto también nos hace pensar que los problemas o la visión que podíamos tener hace 15 años atrás ya no es la misma. Debemos actualizarnos, debemos actualizar nuestro mensaje, nuestro discurso y nuestras propuestas para estar a la altura de lo que la realidad y la sociedad demanda, ¿no? Y hoy ha sumado a un campeón, que tenés a Pablo Sarmiento, sí. Que ha demostrado aquí que está acompañándote. Sí, la verdad es que nos alegró muchísimo. Con Pablo tenemos una amistad profunda y la verdad que sé que él con un gran esfuerzo ha logrado cosas importantes. Participar a través del deporte, hacer trascender no solamente a nuestra ciudad, sino él, poder trascender, y la verdad que me alegra mucho que él haya llegado donde llegó. Y creo que es un ejemplo para muchos pibes que hoy no encuentran salida y que se encuentren desconcertados en un mundo difícil, dejan de estudiar,
no consiguen un trabajo, no pueden lograr capacitarse. Y debemos trabajar mucho sobre esos chicos. Y Pablo se ofreció humildemente a trabajar en nuestro equipo, en nuestra propuesta, acompañarnos. A mí me pareció genial la posibilidad de contar con él porque es un ejemplo. El ejemplo de alguien que se pudo superar a través del mundo del deporte, que no cambió. Y que puede demostrarle a muchos pibes que se puede superarse sin cambiar. Y eso es bueno, a mí me pareció muy lindo, la verdad que esta noche vino con su esposa y se comprometió a trabajar en programas en la ciudad, y así que bueno, la idea de sumarlo nos pareció a nosotros muy gratificante, enriquecedor, así que bueno, estamos trabajando en eso porque nos parece que hay un flanco muy importante en la ciudad. Cuando con el equipo y con la gente de la municipalidad en su momento trabajamos sobre este tema que nos preocupaba, la gente del gabinete, de la guardería, toda la gente del equipo social me planteaba la necesidad de trabajar en una propuesta. Generamos el DECOL. El DECOL fue una propuesta que surgió como una necesidad de resolver y trabajar en ese problema que era de muchos jóvenes que habían dejado el colegio, habían dejado de trabajar, no lograban capacitarse. Hay que insertarlos, incluirlos. Es un tema que realmente nos preocupa y en el cual vamos a poner mucho esfuerzo y presupuesto porque entendemos que una sociedad crece en la medida que todos estemos contenidos, que todos estemos incluidos. Y el tema de la juventud es un tema central. Tenemos que trabajar todos y es un tema que no lo podemos resolver solamente el intendente, tiene que trabajarlo con toda la sociedad. Los docentes tienen una experiencia enorme, son docentes en todo sentido. Los presidentes de los clubes que hacen un esfuerzo tremendo, vos fuiste dirigente de un club y el esfuerzo que han hecho para poder trabajar con los pibes. Debemos trabajar mucho en ese aspecto porque se habla mucho y es muy importante trabajar sobre las obras. Falta la obra de cloacas, tenemos que resolver el tema de los desagües, tenemos que trabajar en el parque industrial, hay muchas obras para hacer porque las varillas han crecido de una manera increíble y a su vez preocupante porque el crecimiento ha sido de una manera donde no hemos estado acompañando ese crecimiento con obras y servicios. Entonces es cierto, hay que trabajar sobre eso, pero también debemos trabajar sobre el costado y la faz humana. Y en eso va a haber mucha gente que se ofreció a trabajar desinteresadamente de distintos partidos políticos, porque vieron en Todos por las Varillas la posibilidad de insertarse, trabajar, plantear propuestas y ser útiles a la sociedad. Y el caso de Pablo es uno de ellos. La verdad que me alegró tremendamente contar esta noche, se vino especialmente para acompañarnos. Así que, y comprometió su trabajo en un futuro para la sociedad. Quiere devolverle a la ciudad lo mucho que le dio, igual que todos nosotros, que vos, que yo y que todos los que seguramente nos están viendo que quieren esta ciudad verla mejor, así que empecemos a trabajar en ese camino, del camino de que nos sumemos todos tras un objetivo. Seguramente vamos a tener cosas que la vamos a ver diferente, pero empecemos a trabajar sobre las cosas que realmente coincidimos. Así que en ese camino estamos, hemos emprendido y estamos muy entusiasmados porque se suma mucha gente, porque cada vez es más gente la que cree en un proyecto como Todos por las Varillas.